Yo pensaba, Yuyu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Que Roberto, lesiones, ¿qué tal? Riva con balones. Vaya rachita tenemos con las lesiones, ¿no? El virus FIFA, ¿no? Le han llamado. El virus FIFA o lo que sea. Sí, bueno, quizás la más enigmática. Bueno, de Messi ya sabemos que lleva lesionado alguna temporada, pero la lesión de Cristiano Ronaldo... Sí, esto es muy raro. Encierra mucho misterio, ¿verdad? Porque, no sé, en la web han puesto una lesión en el muslo, pero no hay datos... concretos de qué le pasa a Cristiano Ronaldo. Puede ser un golpe, ser una lesión, una sobrecarga muscular, son cosas distintas. Y bueno, hemos querido hablar con el doctor Bata Blanc, eminencia médica, lo va a aclarar todo. No sé si lo va a aclarar. Bueno, es sinonevero. A ver si es esguince o qué. Doctor, ¿qué tal? Buena tarde. Sí, hola, ¿qué tal? Buena tarde, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlos? Roberto, yo creo que le agradecemos que nos atienda porque sabemos que está en su hospital y ocupado, sí. ¿No? Me cogéis en mi consulta de mi hospital, Nuestra Señora del Señor, donde acabo de terminar una operación a una señora que tenía un problema en el oído, ¿no? Concretamente la glándula que regula la secreción de cerumen, que le provocaba una secreción de más de 30 kilos de cerumen a la semana, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Y lo han arreglado? Lo que he hecho es poner en contacto a esta señora con la cofradía de la Santa Cena de Teruel. Es que esto es un milagro. Sí, que está interesada en hacer este año los cirios de la procesión con el sobrante de lo que le sale a la señora. Vale. Lo que nos ocupa, doctor. Ahí, lo otro. La lesión de Ronaldo, que nadie sabe lo que le pasa, pero usted ha atendido. Miren, le pedimos que rompa el secreto de profesión. Bueno, un poquito solo. Es confidencial, ¿no? Pero teniendo en cuenta la amistad que nos une, pues voy a hacer una excepción y vamos a hablar en la ventana de lo que ocurre. Si Zapatero ha enseñado la carta... Usted le ha hecho algo esta mañana a Cristiano y queremos saber qué es. A ver, al paciente Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro le he practicado esta mañana una endorrisonometría axial por rayos gamma. Esto es complicado de hacer, ¿no? Sí, esto solo hay dos aparatos en el mundo que lo hacen y los dos los tengo yo, ¿no? ¿Los dos? ¿Los dos lo tiene usted? Los dos tengo yo, sí, para que nadie me jodiera las facturas, ¿no? Ya que las cobro a precio de oro, ¿no? Sí, bueno, y después de esta endorrisonometría... Como consecuencia de esta endorrisonometría axial por rayos gamma, pues hemos visto, podemos asegurar que Cristiano Ronaldo presenta una tirititrosis sublateral de grado 6 en el cojombro isquiotibial del requequé menisca. ¿En el cojombro? No, a ver, doctor. Pero no cualquiera, ¿eh? No. El isquiotibial. ¿Dónde se ubica el cojombro isquiotibial? En el cuerpo hay tres cojombros. Está y los tres los tiene usted. El cojombro isquiotibial, el cojombro membranoso apsial y el cojombro cojumbral. Vale. Este está en el isquiotibial, que está cerca del requequé menisca. ¿Y esto es grave, doctor? Muy grave, muy grave, Carla, sí. ¿Y eso? Esto es lo mismo que tenía Cervantes en la mano mala, ¿eh? Pero en el muslo. En el muslo. En el muslo, una pero bueno. La lesión en el muslo es grave en los humanos, pero mucho más en un pavo, por ejemplo. Porque si un pavo se lesiona el muslo, pues solo le queda la pechuga, ¿no? Sí, bueno, y doctor, ¿Cristiano va a poder jugar el domingo? Mancelotti ha dicho que no, pero si usted lo está tratando... Yo creo que Cristiano podrá jugar el domingo debido a una novedosa terapia que le estoy aplicando. ¿Qué le está haciendo usted, doctor? Pues lo vamos a tratar con un novedoso tratamiento de células madre, porque sabe usted que células madre no hay más que una, ¿no? Y a ti te encontré en la calle. ¿Este tratamiento en qué se basa? Este tratamiento está basado en células de cordón. Ajá. ¿Umbilical? ¿Cordón umbilical, no? No, de cordón de mocasín impregnado en fluidos animales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, según lo que pretendamos. A ver, ¿en fluidos animales? Sí, si por ejemplo el Madrid quiere que Ronaldo corra más, pues le inyectamos células de guepardo por vía intravenosa. Ajá. ¿Que el Madrid pretende que tenga más resistencia? Pues le inoculamos células de caballo percherón, ¿no? Muy bien. Y si quiere que tenga más vista de cara al gol, pues le metemos células de águila. Pero esto es experimental, ¿no? Esto no se ha probado en humanos. Ajá. No se ha probado en humanos, de ahí que el tratamiento tenga más peligro que una operación de fimosis con un cirujano con hipo, ¿no? Ajá. ¿Y usted lo ha probado en algunos cobayas? Yo lo he probado de manera experimental con mi suegra. ¿Con su suegra? ¿Cómo lo ha hecho con su suegra? Pues, Roberto, mira, ayer mientras dormía... Para ver si se le ponían más erguidos los senos, que se le estaban cayendo por la edad, pues le puse una inyección de células madre de vaca lechera, ¿no? A su suegra. Y resultado, pues mi suegra se ha desayunado esta mañana dos balas de paja, mi gas, en un colacao, y cuando ha terminado ha soltado un flatito y ha soltado un mugido que hasta se ha asustado el Juli, ¿eh? Que estaba de invitado en casa para una revisión. O sea, que Cristiano puede jugar este domingo. Ay. Hombre, pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, que juegue contra Valladolid, Cristiano,
o bien que el pirata patapalo sea Usain Bolt al lado de Cristiano Ronaldo. Muy bien, doctor. Veremos, doctor, le dejamos veremos trabajar. Gracias por esta Venga, información. Gracias. Adeu. Un abrazo. Adeu. Oye, ¿habéis visto el pelado que se ha dado Mourinho? Sí, sí, ahí, sí, claro, sí, sí. Hay mucha crítica ahora porque parece que el Madrid está mejorando con respecto a los... la vistosidad de juego del año pasado, ¿no? Y Ancelotti está consiguiendo un juego que a Mourinho se le negaba. José Mourinho, ¿qué tal? Hombre. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué Hola, tal? Mister. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, Carlos? Bien, bien. ¿Cómo has pelo, ¿cómo has pelo que Hola, usted? Yuyu, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, el Madrid juega mañana contra el Valladolid. ¿Qué te parece que el resultado? Aparte pues sí, de que... yo creo que el Madrid va a perder contra el Valladolid. Pero, hombre... Porque es evidente que no está jugando tan bien como cuando yo lo entrenaba, ¿no? Uh-huh. A José Mourinho solo sabéis criticarlo, como habéis hecho con el nuevo pelado que luzco. No, es que el pelado, Carlos, lo hemos, pelado... hemos hecho un comentario, simplemente. No. Bueno, ¿cómo que no? ¿Me has no, hecho no, un comentario? Hablando, mira, por ejemplo, yo he visto en la web el pelado tuyo, Roberto, y el tuyo, Carlos, y creo que vuestro peluquero está en libertad condicional. Sí. Es cierto. Pero vamos, el pelado que se ha hecho usted sirve de extra del expreso de medianoche, ¿eh, Mourinho? Y tú a ver si te pegas un peladito, Yuyu, ¿eh? Que tienes más pelos que una pelea de gorilas. Pero no sería el mismo, Yuyu. Dijo usted que le pidió la máquina de pelar a sí, Fernando Torres, yo le pedí ¿no? a Fernando Torres. La máquina para recortar y me trajo el cortacésped, ¿eh? Y con eso me pelé. ¿Y por qué te has pelado así? ¿Qué es la duda? ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué me he pelado así? No. Para enseñar a mis jugadores que lo importante no es la estética, sino el fútbol. Eso está bien, yo eso estoy de acuerdo. Sí, yo en el Real Madrid tenía algunos futbolistas que parece que se pelaban en la seguridad social. No te gustaban, ¿no? No, tuve muchos problemas con los peinados de mis jugadores como Coentrão, que en el último pelado que se hizo parece que le habían dejado una ardilla muerta en la cabeza. Ajá. Jugadores como Marcelo, que se parece al cantante de Bonnie M, ¿sí? O sí, a un sí, peloche con menos de años, 11-8-88. Sí. Y ya luego en otros equipos, mejor ni hablar, ¿no? ¿Qué no te gusta de otros equipos? Ahí tenéis a Neymar. Neymar. ¿Eh? Que el peluquero que lo ha pelado o está en libertad con cargos, o es familia de Stevie Wonder. ¿Cómo definirías ese pelado de Neymar? Para mí, el pelado de Neymar es una mezcla de cresta de iguana y meter los dedos en un enchufe con el pelo mojado. Ajá. Los jugadores de hoy están nada más pendientes de su estética y se olvidan del fútbol. Y así va el Real Madrid. Bueno, así de culo. Bueno, tranquilo. Un segundo, Mou, que tenemos un par de minutitos para hablar con David Vidal, que estaba escuchando la ventana. Sí, yo ya corto. Dios. Y nos ha llamado. David Vidal, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas Hola, tardes. A todos. Interesante este tema, ¿verdad? Hombre, escuchando a Mourinho... Salúdele, Mourinho, salúdele. ¿Qué pasa, José? ¿Quién tal? Es David Vidal? ¿Quién eres? Hombre, pues uno que ha entrenado antes que tú en España. Ay, sí, señor. Y mucho, y bien. Claro, hombre. ¿Qué te parece, Manolete, esto del look de los... perdón, David, esto de los futbolistas? Digo yo con Manolete. Pues que tiene más razón que un santo, hombre. Los jugadores de hoy están aniñados y con tanto cuidado de la imagen, con tanto pendientito y tanta argollita, parecen joyerías andantes. Ajá. Y se está perdiendo esa esencia del balompié. Antes tú entrabas en un vestuario de fútbol y olía a lo que tenía que oler. Joder, a reflex. Eso, eso. Al linimento eso, del bigote. Sí. A calzona con la huevera sudada y a medias y botas con olor entre queso de Cabrales y hierba recién cortada. Y ahora no, ahora ¿no? Tú entras en un vestuario y parece que estás en la sección de perfumería del Real, del Corte Inglés. Al Real Madrid ya le dicen el L'Oréal Madrid, de la cantidad de cosméticos que llevan encima. Sí, a ver, un segundito, que tenemos ahí a Manolete, que está un poco cabreado con el tema del Balón de Oro. Manolete. ¿Qué le pasa, Manolete? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Manolete, medio ¿qué minutito, pasa? Manolete. ¿Qué pasa? Bueno, pues el Balón de Oro para mí está desprestigiado desde el momento en que no está nominado ningún jugador del Atlético, como Rubén Cano o Milinko Pajic. ¿Cómo va a estar nominado? Son muy antiguos, Cano, ¿cómo hombre? Va a estar nominado? Ni siquiera Cristiano Ronaldo, que tiene más tonterías que el ropero de un payaso, ni Messi, que es tan chico que en la frente le huele a pies, ni Ribery, que es tan feo que mandó una foto suya por mail y saltó el antivirus, son merecedores de este trofeo. El Balón de Oro ¿para debería quién? De ser... ¿Para quién? Para Diego Costa. ¿Para Diego Costa? Fijaros la categoría de este jugador, que es el único, ojito, el único al que el gobierno le ha dedicado una ley. Ajá. La ley de Costa. A los jugadores. Por favor. O sea que... Por favor.
Yo creo que este, ahí está, los jugadores y técnicos del Atleti se los rifan media Europa, ¿eh? Bueno, ¿ah, sí? Por ejemplo, ¿a quién se rifan? ¿A quién se rifan? A ver. Mira, os cuento varios soplos. A Cebolla Rodríguez le ha hecho una oferta Martín Berasategui para caramelizarlo. Cebolla. También tiene otra oferta de un Burger King de Cuenca. Ojo, el Mono Burgos tiene una sobre la mesa una oferta de Steven Spielberg para ser de padre de King Kong en su nueva película. Y a Gaby podría estar sopesando una oferta de Fofito para irse con el de gira con su circo por toda España. Gracias, Manolete. Gracias a vosotros. Bueno, pues... buen fin de semana, compañero. Me ha llegado al alma lo de las ofertas, ¿eh? Hombre, es que lo que no sepa Manolete no lo sabe nadie. Qué grande, qué grande es. Yuyu, buen fin de semana. Yuyu y compañía. Hasta luego. Yo me quedo con Martín Berasategui. Vamos a terminar con Garrote. Garrote, mucho con Garrote. Sí. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.